¿Hermano? ¿Dónde estamos ahora? Tyr. Tú enviaste la invitación. La hubiera firmado, pero era importante que vinieras por tus propios motivos. Entonces no eres una ilusión. En persona, viejo amigo. ¿Qué quieres? Sé con lo que estás luchando, espartano. Lo entiendo más de lo que te imaginas. La vergüenza. La duda. La pregunta, para la cual no podía encontrar respuesta hasta que llegué aquí. Hace mucho tiempo. Y atravesé esa puerta. ¿Qué hay allí? Oh. No vine para arruinarte la sorpresa. Solo para ayudar a que te prepares. ¿Por qué? Porque puedo. Porque para nosotros, la lucha ocupa el cuerpo, mientras que la mente resuelve el resto. Porque no estás listo. Aún. Muéstrame. Lo siento. ¿Por qué nos atacas? Considéralo como un juicio por combate, Mir. Cuando Kratos pueda derrotarme, sabremos que su mente logró su cometido. Ahora sí luchas para ganar. ¡Prepárate! Un hombre en guerra consigo mismo genera un déficit en su concentración. Es impaciente, sensible, se sorprende muy fácil. Un hombre en armonía consigo mismo tiene una mente más despejada, mejores instintos. Ese hombre está listo para ganar. Está listo para avanzar. ¡Flanco izquierdo! ¡Vamos! Esta vez me desconcentré. ¡Prepárate! ¡Defiéndete! Bien hecho, Kratos. Me rindo. Bien. Quizás ya estés listo. ¿Yo? ¿Te soy honesto? Nadie puede decidir eso por ti. ¡Ah! Ya regresé, hermano. Bien hecho, Kratos. Traje algo más para que las cosas se mantengan interesantes. No eres el único que tiene armas de tierras lejanas. ¿Listo? No!
por sangre. ¡No irá! ¡Prepárate! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Defiéndete! ¡Aquellos caídos, llévenme! ¡Cuidado! Tyr los usa para curarse. ¿Por qué lo hiciste, Kratos? ¿Por qué le prometiste lealtad a Ares? Tenía mucha ambición y orgullo. No podía aceptar la derrota. Ansiaba poder. ¿Eso es todo? ¿Seguro? ¿No le falta nada a esa historia? ¿No hay nada oculto? ¡A tu izquierda! Esta vez me desconcentré. ¡Alza los brazos! ¡Vamos! ¡Sangre por sangre! ¡Truira! ¡Bien! ¡No te contengas! Me rindo, Kratos. Muy bien. Creo que encontraste un entendimiento dentro de ti. ¿Podemos verlo? El estanque no son solo recuerdos. Así es. ¿Qué es un recuerdo más que nuestra propia perspectiva de este? Conoces los demonios que se generaron tras tu pacto. Conoces los demonios que llevas dentro. Sí, te mortifican. Pero no es tan simple, ¿no? La horda es enorme, hermano. ¿Qué habría pasado si no la hubieses detenido? Nuestras tierras habrían terminado arrasadas. Y nuestra gente, abusada, muerta. Gente a la que tu ejército juró proteger. Un ejército al que tú lideraste. ¿No sentiste la obligación de cumplir tu propósito? No temiste por la seguridad de tu tierra natal. Lo salvaste. ¿Me perdonarías por mis actos? Perdonarlos no es el ejercicio, Kratos. Solo aceptarlos. Aceptar que actuaste según lo que sabías en ese momento y no según lo que pasaría. Tu motivación y sus consecuencias son más complicadas que lo que quieres creer. Creo que quizás tengas más por procesar. Sí. Tengo mucho en lo que pensar. Volveré. Y estaré esperando. Ah, hola, hermano. Volví. Hola de nuevo, Kratos. Tengo otra arma apreciada de mis viajes para mostrarte. ¿Listo para verla?
¡Alza los brazos! ¡Bien hecho! ¿Puedes asestar otro? ¡Un ataque de poder olímpico! Lo confirmo, Kratos. Eres único. ¿Se divierten? Adelante, muéstrame ese coraje espartano. ¡Despiéndete! Dime, Kratos, con honestidad, ¿qué sentiste al hundir a tu pueblo en la oscuridad? Si bien mi intención no era que la tierra sufriera, fui indiferente, consumido por la ira y el deseo de venganza. Eso no fue lo que pregunté. ¿Qué sentiste en ese momento al entregarle tu alma a la oscuridad? Al sembrar la oscuridad sobre todo lo que podías ver. ¡Lo sentí! ¡Verdadero! ¡Oscuridad, ven! ¡Yurka! ¡Ahí, hermano! ¡Hay luz! ¡Prepárate! ¡Actúa como yo, sin contenerte! ¡Muy astuto, Kratos! ¡Oscuridad, ven! ¡Yurka! ¡Hermano, busca la luz! ¡Sal de la oscuridad, hermano! Me rindo. Bien. No creo que hayas sentido indiferencia, Kratos. Creo que te dolió muchísimo. Y lo manejaste de forma inepta. Espera. ¿Eres tú poniendo el sol en su lugar? Tomaste el carro de Helios y regresaste el sol al cielo. Pero te sacrificaste al hacerlo. Sí. Era una caída mortal. Pero Helios me salvó. Como sea. Eso fue antes de que lo matara. Mis demonios aún no habían despertado. ¿A qué viene esto? Que tu legado siempre fue complicado. Que la bondad no es un destino que alcanzar, sino una práctica. El infortunio podría llevar a cualquiera hacia la oscuridad. Solo podemos resistirnos mediante sabiduría y vigilancia. Ahora no eres tan inepto como lo fuiste entonces. Podríamos decir que hay mejores voces en tu cabeza. Creo que es suficiente por ahora. Te queda mucho que considerar. Sí. De vuelta a la playa, entonces. Deberías estar orgulloso de tu progreso, Kratos. Nos vemos pronto. Kratos,
Lograste volver. Bien. ¡Concéntrate, Kratos! La última vez que peleamos, te pregunté qué había dentro de la caja que abriste. Me dijiste que miedo, engaño y odio. ¡Sí! ¡Magnificando lo que ya tenían los dioses! Pero sabes muy bien que había algo más. ¡Vamos! ¡Prepárate! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Vamos! Kratos. ¡Vamos!
Luchemos, te despejarás. ¡Prepárate! ¡Alza los brazos! ¡Pelea! ¡El de la derecha brilla! ¡Vamos! Esta vez me desconcentré. ¡Bien! ¡No te contengas! ¡Alza los brazos! ¡Basta, Kratos! Me rindo. Muy reñida. Veamos en qué trabajó tu mente. Cuando se purgaron los males de la caja, solo quedaba la esperanza, la cual decidiste liberar de vuelta al mundo. Sí. Después de todo, cerraste el círculo sacrificándote. Mi muerte habría sido justa, pero no era lo que debía ocurrir. Sí, sobreviviste. Y la esperanza permaneció viva dentro de ti, desde ese día hasta hoy. Algunos dirían que le devolviste la esperanza a estos reinos tras una larga hibernación. Con caja o sin caja, Kratos, la esperanza y el miedo y el amor y el odio existen en todos nosotros. La pregunta es, ¿a cuál dejarás que guíe tus acciones? Cada decisión que tomamos moldea nuestro mundo. Eso es cierto. ¿Y? Creo que estoy listo para pasar por esa puerta. Excelente.